Durante los últimos años, la sociedad gay, a través de pacíficas manifestaciones, se ha atrevido a demandar y exigir que se respeten sus derechos humanos, sus derechos laborales y sus tendencias sexuales. Sin embargo, de acuerdo a lo declarado por Luis, joven de 21 años, quien actualmente mantiene un romance con Héctor, en la actualidad, las personas gay tienen que esconder su homosexualidad para no ser víctimas de agresiones físicas o verbales de parte de amigos, de compañeros de trabajo e incluso de sus propios familiares. En lo que se refiere al aspecto sentimental, Luis G. aseguró que ama profundamente a su pareja Héctor. Al mismo tiempo afirmó que lo que siente por Héctor es igual al sentir de un hombre por una mujer. Creo que el sentimiento va más allá de las apariencias, tanto físicas y todo eso. Es un sentimiento que nace lo que tú quieres, lo que sientes, lo que quieres formar. Es como vivir una relación heterosexual igual. Eso es cualquier sentimiento que puedan hacer. No hay ningún cambio ni nada. Sientes como siente usted por una mujer, así siente uno por un mismo hombre, por una pareja del mismo sexo. Posteriormente, Luis G. reveló que ellos como gay no pueden caminar libremente por las calles de la ciudad de Tepic, ya que son el blanco de críticas destructivas de parte de la sociedad. Creo que tenemos la libertad de poder andar aquí como una pareja normal. Si no sabes esperar, la gente pues te va a seguir mirando mientras no se acaben esos paradigmas que nos ha impuesto la sociedad. La gente va a seguir viéndote como X persona, como alguien diferente. Pero pues no, yo digo que nadie somos diferentes, que todos somos iguales y tenemos el mismo derecho a ser feliz y andar con quien nosotros queramos. Y respetar, creo, como se respetan las relaciones de hombre y mujer, respetar también las relaciones de parejas del mismo sexo, porque eso no te va a hacer diferente a nadie más.